¿Qué tal, amigas? Espero que tengan un día sensacional. En esta semana vamos a leer la parashá de Adjoloteja, que significa elevar. Hashem le ordena a Moshe, le dice que le diga a Aarón que se asegure cuando él encienda las lámparas del candelabro de la menorá, que se asegure que la mechita suba, que no, que se espere cuando está encendiendo la menorá o el candelabro, que espere y se asegure hasta que la llamita suba. Pero no sé si ustedes, mis amigas, se han dado cuenta de que a veces cuando nosotros estamos encendiendo las velas de la menorá, perdón, las velas de Shabbat, ponemos las manos sobre las llamitas y luego encendemos la llamita de Shabbat, pero luego retiramos las manos. Pero Hashem dice que no debemos hacer eso. Dice que tenemos que encender la candela y asegurarnos, no retirar la mano luego, sino que nos aseguramos hasta que la llamita suba, es cuando vamos a retirar la mano. Y eso fue lo que Hashem le dijo a Moshe, que le diga a Aarón, que se asegure que la llamita suba. Y bueno, ¿qué quiere decir todo esto, mis amigas? También quiere decir que cuando tú enciendas tu llama de tu alma, tu llamita de tu alma, que te asegures también, espiritualmente hablando, estamos hablando, se refiere a la Torah, que tú te asegures cuando enciendas tu llamita de tu alma, que te asegures que cuando leas o estudies cualquier tema de la Torah, cualquier cosa que te propongas hacer, que no lo dejes todo así nomás como que lo empezaste y lo echas al olvido, sino que tienes que terminarlo. Y así mismo cuando quieras encender la llamita de otra persona, ¿qué quiere decir esto? Igualmente, mis amigas, que cuando estás espiritualmente hablando, cuando le enseñas un tema de la Torá a alguien que estás instruyendo, alguien que te pregunta cosas de la Torá, alguien que te pregunta un consejo, entonces cuando tú estás encendiendo esa llamita de esa almita, de esa alma, que te tienes que asegurar que esta personita, esta almita, está recibiendo bien todo lo que tiene con todo lo que concierne la Torah, todo lo que concierne a lo espiritual, que está recibiendo, y que esa almita esté firme, que se quede fuerte. No que solamente vas a enseñarle un poquito y le vas a ayudar un poquito y la dejas así a medias, no. Tienes que asegurarte, mi amiga, de que esta almita esté fuerte, su fuego, que esté esa llamita, esté elevándose, que esa llamita suba, que esté fuerte siempre en Emuná, en Bitajón, estudiando la Torá, estudiando los técnicos, cualquier tema que tenga que ver con Torá, allí es donde se va a ver que va a estar esta personita entonces fuerte. Cuando tú ya veas que esta persona recibió su almita, su llama encendió y subió, porque la vez que está ya estable, que está firme, se está fuerte, y entonces es cuando ya nos damos por sentado de que esta personita ha recibido bien. ¿Por qué? Porque está fuerte y no cualquier viento que venga la va a derrumbar. ¿Por qué? Porque está bien cimentada en la emuná, en la bitajón. Y eso es lo que Hashem nos quiere decir cuando encendamos nuestra alma, de la llamita de nuestra propia alma, o cuando encendamos la llamita de cualquier otra alma. Sí, mis amigas. Y por otro lado también les quiero decir que en esta misma parashat se habla de un versículo donde hay una prohibición en Shabbat. Se dice que no debemos, la prohibición es que no se debe armar y construir al mismo tiempo, en el mismo lugar. Pero, y esto viene desde los tiempos de nuestros antepasados, cuando nuestros antepasados, los judíos, andaban por el desierto, tenían la prohibición de que de desarmar el Mishkan y armarlo al mismo tiempo en el mismo lugar. Entonces, pero nuestros sabios se preguntan ¿por qué había la prohibición para ellos si ellos nunca hacían nunca, cuando ellos armaban o desarmaban el Mishkan, no lo armaban en el mismo momento ni en el mismo lugar? ¿Por qué? Porque ellos viajaban y se iban a otro lugar, y en el otro lugar era donde lo construían. Así es de que no
por eso hay esa pregunta. Los sabios se preguntan esto, ¿por qué es la prohibición para ellos del pueblo judío? Si ellos no estaban, aparentemente no estaban violando esto, ¿por qué? Porque ellos solamente desarmaban, pero no construían en el mismo lugar. Sí, entonces, pero bueno, mis amigas, lo que quiere decir todo esto es que el pueblo judío siempre, siempre ha estado con Hashem en todos los lugares donde están. Quiere decir que si ellos, aunque estaban desarmando el Mishkan, Hashem estaba con ellos. Si se movían a otro lugar para construir, también Hashem estaba con ellos. Así es de que no es tanto de que si desarmaban el lugar, el Mishkan, y lo construían en el mismo lugar o en otro lugar, sea donde sea, cualquier lugar, Hashem siempre estaba y siempre estuvo y siempre va a estar con el pueblo judío. Y así mismo, nosotras, mis amigas, ¿qué quiere decir? Que Hashem siempre va a estar contigo, mis amigas, siempre va a estar contigo donde quiera que tú estés. En cualquier lugar, no importa el lugar donde tú te encuentres, Hashem siempre está ahí contigo. Boré Olam nunca nos deja, siempre está contigo. No importa la situación que estés pasando, no importa los problemas que vengan. Hashem, nuestro creador, Boré Olam, siempre está contigo donde quiera que tú estés. Lo único que tenemos que creer, tener esa emuná, esa bitajón fuerte de saber que Hashem Boré Olam está con nosotros en cualquier lugar que nos encontremos. Así es de que no importa el lugar donde estemos, y así con esa bitajón, con esa confianza en Hashem, vamos a poder nosotros siempre crecer espiritualmente. Así es que las amo un montón, les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Shalom.